Muchas gracias. Pues si no les gustó la conferencia anterior, esta la van a odiar más. Pero ¿qué voy a hacer? Entonces, la pregunta es, y no empezamos a ver esto hasta que nos encontramos con esta gran incidencia de problemas debido a abuso y mal uso. Y así fue como se empezó a generar toda esta información, que yo creo que es muy buena el tenerla, porque nuevamente le da a uno una guía a cómo actuar en relación al manejo de estos pacientes. Entonces, empecemos con un aspecto histórico, y este es un papiro que fue publicado, o que fue hecho más bien, en los años 1500 antes de Jesucristo. Déjenme ponerme el aditivo aquí. Dice, la diosa Isis le dio el jugo de la amapola a Ra, el dios del sol, para tratar su dolor de cabeza. Eso quiere decir que los que hacemos dolor tenemos un nivel de dioses. Pero también quiere decir que los dioses cometen errores, porque sabemos que el dolor de cabeza no se debe tratar con opiáceos. Pero bueno, es importante reconocer la trascendencia que ha tenido el opioide a través de los años. Entonces, cuando hablamos de la población que necesita este tipo de tratamiento, al menos en los Estados Unidos, estamos hablando esencialmente de dos grupos poblacionales. Primero, los dolores de espalda, que de hecho les voy a adelantar, odio el término porque no dice nada. Los cardiólogos, cuando nos hablan de insuficiencia cardíaca, nos dicen porque hay un problema de precarga, de contractilidad o poscarga. Pero cuando hablamos de dolor de espalda, usamos este término genérico que no nos dice nada. Entonces, esto va a ser uno de los puntos que vamos a hablar. Y luego, el dolor por artritis, que es el otro que ha estado aumentando. Y que, como ven ustedes, con los cambios en las pirámides, que no ya son más pirámides, esto en 1990 todavía se mantenía, pero con aquellos individuos que nacieron en los años 50 y 60, se ha vuelto un rectángulo. Esperamos que esto aumente aún más y que la afluencia de pacientes con dolor va a ser similar a esto. Eso fue en Tailandia. Increíble el valor de ser magro. Así que es de pensar. Entonces, ¿cómo empezó todo? Y como ustedes saben ya, en 1985, Ross Portnoy publicó este estudio y él trató a 38 pacientes con dolor sin cáncer, con opiáceos, y apuntó en esa época que no tenía ninguna historia de abuso, porque hasta ese momento esto era algo que no se hacía con regularidad. Ustedes conocen el final de la historia. En este momento, Ross Portnoy iba a ser procesado por su papel en la crisis de los opiáceos. Fue entrevistado por el Congreso y hay una cantidad de demandas a las cuales tuvo que atender. Básicamente lo quebraron económicamente. Y al fin, él accedió a testificar en contra de las compañías que producían opioides, Purdue Frederick, Oxycontina, y Johnson & Johnson por el fentanilo, y Teva por la paletita de fentanil de acción ultra rápida. De manera pues que esto es una tristeza, como pueden darse, pero se dan cuenta que han habido problemas sociales a nivel general y a nivel personal en este sentido. Entonces, incluso en la década inicial de los 2000, esto no era un problema tan serio. Y esta es la posición que tenía el colegio, ya verán la nueva, de médicos en los Estados Unidos, que es una asociación muy fuerte. He de decirles que cuando algo se publica en los anales de medicina interna, es como la Biblia para los médicos familiares, médicos generales, etcétera. Y estos decían que en pacientes con dolor de espalda, el uso de analgésicos, opiáceos y tramadol era una opción cuando todo el resto había fallado, principalmente acetaminofén y AINES. De manera pues que esto era el caso. Y la Asociación Americana de Geriatrólogos también tenía su posición y básicamente llegaron a la misma conclusión. De manera pues que había consenso que los opioides era una alternativa en pacientes con dolor de espalda.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no existía un diagnóstico diferencial y asume que todas las condiciones que producen dolor de espalda van a responder al opioide, y nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque tenemos pacientes que tienen dolor mecánico, que puede que respondan, al menos que sea muscular, dolor neuropático y condiciones mixtas. Entonces, el diagnóstico diferencial, una vez más, es importante, porque si ustedes tienen aquí a pacientes con fracturas osteoporóticas, estos van a responder muy bien. Pero si tienen a un paciente con una disrupción interna del disco, que es muy frecuente en pacientes jóvenes, las respuestas no van a ser muy buenas. Y estos pacientes, como son jóvenes en su mayoría, van a constituir una población de alto riesgo para el tratamiento con estos fármacos. Y finalmente, la artropatía de facetas, se sabe ahora que no responde muy bien, que el dolor facial no responde tampoco y que los estiramientos de ligamentos no lo hacen. De manera pues que hay que tener mucho cuidado y recordarse que existen muchas fuentes nociceptivas en la espalda, los músculos longissimus thoracis e iliocostalis lumborum, siendo primordialmente importantes los multífidos en esta región y dependiendo de las actividades de un individuo, vamos a tener que esto pueda presentar problemas serios. La otra condición que es importante, no se imaginan la cantidad de pacientes que se operan en los Estados Unidos de espalda porque tienen la mala suerte de tener un disco herniado a L4, L5, L5S1. El cirujano de espalda no hace una correlación clínica. Saben ahora que 60% de los pacientes asintomáticos tienen una herniación en resonancia magnética. Y lo que tenían era un síndrome de músculo piriforme. Y es tan fácil como poner una aguja con una guía de ultrasonido e inyectarles anestésico local y esteroides para que mejoren, mandarlos a terapia física para que hagan estiramiento y corregir los cambios que pueden tener de diferencia en las dos extremidades. De manera pues que esto es importante porque sabemos que dolor muscular no responde a al tratamiento con opioides. Y nuevamente les insisto en que el diagnóstico diferencial es importante. Entonces, el usar este tipo de algoritmo es importante. Es dolor axial, con una resonancia o una tomografía computada negativa, pues lo más seguro es que sea una disrupción interna. Y el problema es que no tenemos una buena prueba diagnóstica. Peor aún, no existe una buena alternativa terapéutica. El 50% de pacientes que se operan por este mal no obtienen ningún alivio del dolor y crea problemas asociados. Por otro lado, si la situación de dolor es lateral y nos preguntamos si el dolor irradia por debajo de la rodilla, consideraríamos estenosis espinal o un síndrome del músculo piriforme. Y si no hay, en algunos casos, dolor en la parte distal de la pierna, entonces consideraríamos un problema facetario, problema de articulación sacroiliaca o dolor miofascial. De manera pues que esto, por lo menos es una guía más o menos a grosso modo de cómo abordar a estos pacientes y no decir dolor de espalda, bueno, este tratamiento es lo que hay que darle porque hay que reafinar el diagnóstico. También existe el reconocimiento ahora que terapias monomodales y no interdisciplinarias van a tener resultados fatídicos. Entonces, como dice aquí, en el lado positivo me curaste el dolor de espalda. Y esto ilustra la necesidad de involucrar a otras especialidades en el tratamiento de estos pacientes. Y esto se hace más importante ahora desde que nuevamente vean ustedes el Colegio de Médicos Americanos publicó estas guías en el 2017, el Día del Cariño específicamente, donde básicamente aluden a la forma como deberíamos de tratar a estos pacientes. Y esta es la posición del Colegio de Médicos Americanos, que cualquier de los opioides que tengamos disponibles no van a ser efectivos en el tratamiento de dolor de espalda, nuevamente sin un diagnóstico diferencial, y que lo que vieron en general ellos es que
la mejora sería más o menos de un punto nada más en la EVA cuando se comparaba con el placebo. Había evidencia de calidad moderada para demostrar de que no había diferencia entre los opiáceos, o sea, es decir, esta teoría de que porque existe una inhibición en la recaptación de norepinefrina, como en el caso del tramadol o el tapentadol, que no había ningún efecto, aunque después se contradicen, como lo verán en un minuto. Y finalmente, que no había ninguna diferencia, perdón, entre los agentes de acción prolongada y los agentes de acción corta. Entonces, que si el paciente está usando dos o tres dosis de oxicodona, por ejemplo, de acción corta, que es aceptable el dejar al paciente en ese tratamiento. Y finalmente, como les decía, que es una contradicción a esto, que el tramadol probablemente mostraba la mejor evidencia en este sentido y que nos daba una buena opción. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que ellos hacen? Esto es importante porque las compañías aseguradoras tomaron esto como la Biblia y dicen que para el uso de estos pacientes, terapias no invasivas, no farmacológicas, que incluyen el ejercicio, rehabilitación multidisciplinaria, acupuntura, yoga, relajación, etcétera, etcétera, es lo primero que deberíamos de hacer con nuestros pacientes. ¿Cuál es el problema de esto? Compañías aseguradoras en los Estados Unidos no pagan por estos servicios. Entonces, tenemos la gran barrera de que nos enfrentamos a una alternativa que no la cubre el seguro y que por ende el paciente no la acepta. Pero después existe la barrera subsiguiente, que es vamos a tratar a este paciente y si el paciente no ha tratado por lo menos 30 días de terapia con cualquiera de estas alternativas, no le van a aprobar la terapia subsiguiente. Recomendaciones número 3 es que en pacientes con dolor de espalda, que deberíamos de utilizar los AINES como primera línea de tratamiento. Y esto es un sacrilegio. Y la razón que es un sacrilegio, que vamos a ver esto, es que en julio del 2015 la FDA dijo que en los análisis post liberación al mercado de todos los AINES, antes habían dicho que probablemente algunos de ellos no tenían esta señal, que había una gran incidencia de fenómenos tromboembólicos que iban a incidir en los pacientes que estaban a riesgo e incluso con bajo riesgo a tener infartos agudos al miocardio y apoplejía. Y que tan solo una semana después de que el tratamiento en una forma regular se había iniciado, que estos fenómenos se podrían presentar. Entonces, bajo estas circunstancias, básicamente lo que hacemos es tener prohibido el uso de AINES, a pesar de que tienen una buena especificidad, por el perfil de efectos secundarios. Como pueden imaginarse, donde la sociedad americana es altamente litigatoria, entonces los abogados ven esto, el paciente tiene un infarto, tiene una apoplejía, inmediatamente lo demandan a uno por no haber atendido a este llamado de la FDA. De manera pues que lo que hacemos es que le recomendamos al paciente una dosis. A ver, ¿cuándo es el dolor más severo? La mañana, doctor, cuando me levanto, me es imposible moverme por el dolor, pues tómese una dosis del medicamento. Hemos reafinado también el tratamiento. Sabemos que el diclofenaco, por ejemplo, tiene una mayor incidencia de disritmias supraventriculares, fibrilación auricular, por ejemplo, y tiene una incidencia mayor de problemas de insuficiencia cardíaca y otros problemas asociados. De manera pues que hay otros opiáceos, otras AINES que estarían mejor indicados. Pero nuevamente, esta recomendación es un tanto difícil el aceptar en vista de estas advertencias por parte de la FDA. Y luego concluyen ellos que los clínicos deberían considerar opioides como una opción si el paciente ha fallado cualquiera de estos tratamientos. Y vamos a hablar de lo que se llama, o sea, se ha venido llamando una estrategia de salida para aquellos pacientes en los cuales no han respondido para poder tratarlos adecuadamente. De manera que, en consecuencia y basado con esta evidencia, nos preguntamos si la duloxetina y el tramadol son las únicas opciones que tenemos para tratar farmacológicamente a estos pacientes.
Y entonces nos preguntamos cuál es la primera línea de tratamiento en estos pacientes. Y recordamos que terapia topical puede ser muy efectiva en estos pacientes. Estoy avergonzado de decir que esto es en mi país. Entonces, pomadas para el dolor muy fuerte, que duele mucho, muchísimo. Es el dolor de rodillas, dolor, no lo alcanzo, pero de huesos, dolor, es para todo. Pero también, ya que hay mucho colombiano aquí en la audiencia, no somos el único país así. Y esto ilustra, terapias físicas son importantes también. Este es el camino en la salida de Medellín. De manera pues que, básicamente, lo que estamos haciendo, y sé que estoy tratando de ilustrar el fenómeno con un poco de jocosidad, pero terapia topical, ejercicio, el tal vez iniciar un AINE en la mañana que el paciente se empiece a mover. Sabemos primordialmente que el paciente que tiene infiltración grasa de los multífidos va a tener un problema severo de dolor de espalda. Entonces, el ponerlos a que se muevan, que hagan ejercicio, que fortalezcan los músculos del centro, ¿cómo se dice core muscles en español? ¿Centro? ¿Cómo? Todos los jóvenes dicen core, de todas formas. Entonces, bueno, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Esta es la situación. Luego, hay algo que llama muchísimo la atención, porque se ha aludido que la dificultad de poder encontrar un beneficio terapéutico en pacientes con dolor es la fortaleza del efecto placebo. Entonces, vean ustedes este estudio que es interesantísimo. Esa es la determinación si el placebo en dolor de espalda es efectivo. Y básicamente lo que ellos hicieron fue dividir a los pacientes de una forma aleatoria a tratamiento con placebo, básicamente una tableta de yeso, o tratamiento usual, es decir, AINES, tramadol, terapia física, etc. Y lo siguieron por 3 semanas. Y al final de las 3 semanas se dieron cuenta que la reducción del dolor en los individuos que habían sido distribuidos al placebo tenían la misma respuesta aquellos que habían sido tratados en la forma regular. Entonces, nos preguntamos de esta forma, ¿es la terapia placebo realmente una terapia que es inocua? Y básicamente la respuesta es que no. Esto radica en las activaciones de vías descendentes inhibitorias y por ende esto es lo que crea esa dificultad en el análisis de los estudios que han comparado cualquier fármaco con placebo para determinar el éxito de terapia en estos pacientes. Entonces, habiéndoles dicho esto, cuando el ejercicio, buen ejercicio, y el marcador es que esa infiltración grasa en los multífidos haya desaparecido, que el AINE en la mañana únicamente, una dosis al día, que la duloxetina, titulada en forma apropiada, no ha funcionado, el opioide se puede iniciar, pero que si este no tiene un efecto terapéutico, que estemos preparados y que discutamos con el paciente desde el principio, que les vamos a retirar esta dosis. Y esto es lo que se llama la estrategia de éxito. Lo incluimos ahora en el consentimiento y en el acuerdo que hacemos a los pacientes firmar cuando las vemos y lo repetimos cada año. De manera pues que esto es importante reconocer. En relación al dolor por osteoartritis, la Cochrane hizo un buen análisis y evaluaron la eficacia de los opiáceos. Y esto es realmente sorprendente. En relación al dolor, esto es osteoartritis primordialmente de la rodilla y de la cadera. Lo que ellos encontraron es que los pacientes que tomaron opiáceos describieron una mejora de los síntomas, más o menos 3 puntos en la escala de 0 a 10. Eso es bueno porque sabemos que 30% de reducción es lo que buscamos. Sin embargo, ellos que fueron alocados al grupo placebo tuvieron una mejora de 2 puntos en esa escala. Y básicamente lo que esto dice es que 41 individuos de 100 en los cuales usó el opiáceo tuvieron respuesta de tratamiento, 41% versus 31% en el placebo. Es decir,
que por un 10% estamos exponiendo a estos pacientes a todos los problemas potenciales que tenemos y tenemos que justificarlo en una forma apropiada y seguirlos en una forma apropiada para evitarles que tengan estos comportamientos de uso, de mal uso y de abuso. Dolor por sí mismo no es una buena forma de analizar la eficacia de una terapia. Función física es la otra. Y esta es la información en este campo. Pacientes que tomaron opiáceos reportaron una mejora en función física de 2 puntos en la escala de 0 a 10. Y los pacientes placebo fue 1 punto. De manera pues que esto significa que 34% de los pacientes que tomaron opiáceos tuvieron una mejora en función física en contraste al 26%. También difícil, ¿no? Porque es una diferencia muy pequeña. De manera pues que la evidencia es abrumante en este sentido y pensábamos, es que osteoartritis es el arquetipo de dolor somático y el opiáceo va a hacer una buena función en estos pacientes. Sin embargo, esto no es el caso. Y las conclusiones de estos autores es que no encontraron una diferencia sustancial en potencia analgésica, en la habilidad de mejorar función física, cuando se compararon los opiáceos con el placebo, independiente de la potencia analgésica, la ruta de administración transdermal o u oral, la dosis diaria, el análisis metodológico usado o el tipo de subvención que se había usado para estos estudios. Los estudios que tuvieron duración de 4 semanas estaban más propensos a mostrar una diferencia estadística, pero cuando se extendían a más allá de las 4 semanas, las diferencias eran no diferentes. Y finalmente, que también nuevamente hubo un beneficio clínico no significativo en aquellos opiáceos que no eran similares al tramadol, pero el riesgo de efectos secundarios aumentaban la relevancia de esta falta de diferencias clínicas en estos pacientes. Y básicamente lo que vino a terminar de arruinar esta situación es este estudio publicado en JAMA el 2018, efecto de opiáceos y no opiáceos en dolor y función en pacientes con dolor de espalda y osteoartrítico. Y estas son las intervenciones que las ven ustedes acá. Básicamente utilizaron los opiáceos en los pacientes y los compararon con aquellos que recibieron no opiáceos, típicamente acetaminofén y AINES. Y lo que encontraron es que el tratamiento con opiáceos en estas dos poblaciones, nuevamente sin diagnóstico diferencial, no fue superior a la alternativa no opiácea en un seguimiento de 12 meses, que es lo que queremos ver en los estudios nuevamente. Entonces nos preguntamos, porque todos hemos tenido ese paciente que le va muy bien con el opiáceo, que le ha cambiado la vida y que ha podido levantarlo de la silla y hacer que camine, ¿no? Entonces, ¿por qué existe este desfase entre los estudios clínicos y la experiencia clínica que tenemos? Y a mi forma de ver, son 3 razones. Primero que nada, es que todos estos estudios de opiáceos evaluaron a los pacientes como monoterapia. ¿Quiénes practican medicina así? Nadie, ¿no? Siempre usamos terapia multimodal y hubo una conferencia sobre este tema en esta sesión. El placebo también tiene un efecto muy fuerte, lo que también determina que este rango que existe entre el placebo y el grupo que vamos a llamar ahora tratado no sea tan grande, por lo cual se necesitan un gran número de pacientes para poder rechazar la hipótesis negativa y de esta forma no caer en un problema tipo A o tipo B estadístico. Así que este es el otro factor. Pero más importante es la presencia de sensibilización periférica y central. La doctora paisana mía, Cujolón, habló del problema de embobinado y de las células microgliales, que sabemos que es crítica ahora en el desarrollo y perpetuación de dolor. Y sabemos que los opiáceos, por el trabajo que se ha hecho en células microgliales, tienen un efecto negativo. El receptor como 4
parece que juega un papel importante en activar las microglías en la presencia de dolor, de tratamiento con opiáceos. De manera pues que esto es algo que tenemos que considerar porque en osteoartritis, perdonen, en osteoartritis sabemos que estas estructuras pueden generar una sensibilización periférica neuronal que conlleva a una sensibilización central. De manera pues que esta es, yo creo, la razón primordial por la cual tenemos estos problemas. Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Nuevamente, análisis de medicina interna. Este estudio evaluó sistemáticamente todas las alternativas terapéuticas para el tratamiento de osteoartritis de la rodilla. Y vean ustedes, hicieron un trabajo muy importante porque compararon todas las terapias, el número de pacientes, placebo contra acetaminofén, placebo contra celecoxib, etcétera, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que fue la alternativa más exitosa? ¿Perdón? Las invasivas. Sí. Los corticosteroides intraarticulares y el ácido hialurónico intracorticular. Es buena noticia para los que hacen intervencionismo. Pero para cada golpe hay una defensa. ¿Cuál fue la segunda terapia más efectiva? Inyección de placebo salino intraarticular. De manera vez que esto ilustra nuevamente la dificultad que tenemos para analizar la información, y aunque ellos concluyeron que los tratamientos intraarticulares fueron superiores a todos los tratamientos disponibles, es posible que tenga un valor integral debido a un efecto placebo. De manera pues que esto es el problema. Para hacer la situación más difícil, sabemos que en osteoartritis de la cadera, el resultado con el uso de ácido hialurónico no es muy bueno. Y el uso de esteroides conllevan a la trombosis de la arteria del acetábulo que puede tener complicaciones a largo plazo. Y este es el estudio donde lo compararon con las nuevas alternativas que han creado un gran interés en la concentrados de plaquetas y las células madres, lo cual, decirles, en células madres, la FDA ha establecido una demanda nacional para parar el uso de esto porque no existe ninguna evidencia y se está utilizando de una forma descontrolada en el país. De manera pues que esto es importante en este sentido. De manera pues que, para concluir, hay muy pobre evidencia que lo que consideramos opioides fuertes son efectivos en el tratamiento del dolor de espalda, genéricamente hablando. La salvedad es que los estudios no fueron muy claros en cuanto al diagnóstico que era prevalente en lo que estaban tratando, y esto puede tener un problema serio, así como el uso de monoterapia que no utilizamos clínicamente. Hago la salvedad también de que el tramadol puede ser efectivo en este sentido. Que hay muy poca evidencia para el uso de opioides fuertes como monoterapia para el tratamiento de problemas osteodegenerativos de la cadera y de la rodilla. Así pues que, en presencia de estos hallazgos, el uso muy, muy juicioso de técnicas intervencionistas sin un abuso, como parte de un abordaje multimodal que debería de incluir rehabilitación física y debería incluir otras técnicas interdisciplinarias, es críticamente importante, así como el uso de terapia farmacológica, que puede o no puede incluir opioides, porque como ya discutimos, puede ser que tengan un efecto específico en un grupo de pacientes. Pero si esto no es el caso, uno debería de implementar una estrategia de salida, porque sabemos que las complicaciones y los efectos secundarios son muy significativos en este grupo de pacientes. Muchísimas gracias.